Hola, soy Gustavo Quiñones y el día de hoy les doy la bienvenida a Terapias con Péndulo. Hola, soy Gustavo Quiñones y bienvenidos a Terapias con Péndulo. El día de hoy vamos a responder por qué el péndulo miente. Y aquí es donde muchas personas eh, se preguntan, y muchas personas tienen dudas si realmente el péndulo funciona o no funciona. Les voy a hablar de mi experiencia. Yo en lo personal me he encontrado en situaciones en las cuales el péndulo miente. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues esto se debe a varias eh, razones. Una de las cuales es o no estamos en ese momento serenos o no hemos estado calmados, no tenemos la mente en blanco, muchas veces tenemos un deseo de que lo que estamos preguntando en ese momento tenga una respuesta ya sea positiva o negativa. Pero en el momento en que nosotros estamos buscando encontrar un tipo de respuesta, en ese momento cualquier respuesta que vamos a obtener con nuestro péndulo va a estar manipulada o va a estar errónea. Y ahí es donde muchas personas traen la idea de que el péndulo miente. También, otra de las eh, razones por las cuales a veces el péndulo miente, o más bien la respuesta que obtenemos del péndulo no es una respuesta adecuada, es porque la pregunta, hacia formulada de una forma errónea. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que si yo quiero preguntar que si tengo una propuesta de trabajo y si yo pregunto es esta propuesta de trabajo conveniente si yo dejo la pregunta así, el péndulo me va a poder contestar sí o no, pero yo no estoy preguntando si esa oferta de trabajo es conveniente para mí. Entonces, en el momento en que yo haga la pregunta, ¿es esta oferta de trabajo conveniente para mí en este momento? Ahí ya voy a tener una respuesta un poco más objetiva. Si en este momento de mi vida, en este momento esa propuesta de trabajo es conveniente para mí. Luego también, cuando estamos hablando de si es conveniente para mí, tenemos muchos aspectos en los cuales una propuesta de trabajo nos puede convenir o no. Puede ser más dinero, puede ser el horario que va a ser flexible, puede ser muchas cosas. Pero si nosotros tenemos una pregunta concreta en cuanto, ¿es la paga de ese trabajo conveniente para mí? Entonces ahí tenemos que ser bien específicos en qué es lo que queremos saber, porque si dejamos la respuesta muy general o muy abierta, es probable que la respuesta que tengamos no se va a aplicar a lo que nosotros teníamos en mente. Así que por eso es de tener mucho cuidado cuando hacemos la pregunta en radioestesia, porque recordemos que el péndulo solo se va a limitar a decirnos sí o no, o si estamos utilizando una tabla, el darnos una respuesta de la que esté en la tabla. Pero si nosotros no estamos siendo específicos en cuanto a la respuesta que estamos buscando, o la pregunta no es lo suficientemente específica en cuanto a lo que queremos saber, ahí es donde el péndulo a veces nos miente. Así que si ustedes quieren hacer prácticas de radiestesia, practiquen bastante y traten de ser lo más específico. ¿Por qué? Porque mientras más efectiva sea nuestra pregunta, más certera van a ser nuestra respuesta. Así que si desea saber más acerca de la radiestesia y el uso del péndulo, lo invito a que se suscriba a Terapias con Péndulo, hágale un like a nuestro video para que más personas lo puedan ver y de esa forma podamos estar apareciéndole a más y más personas. Suscríbase y dele clic a la campanita para que de esa forma le puedan avisar cuando subamos un nuevo video. Así que muchísimas gracias.